Lunes de la cuarta semana de Pascua, del Evangelio según San Juan, capítulo 10, del versículo 11 al 18. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Es el asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas. Cuando ve venir al lobo, escapa abandonando las ovejas y el lobo las arrebata y dispersa. Como es asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy la vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no pertenecen a este corral. A esas tengo que guiarlas para que escuchen mi voz y se forme un solo rebaño con un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy la vida para después recobrarla. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y para poder recobrarla. Este es el encargo que he recibido del Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El nombre de pastor es muy expresivo. En el Antiguo Testamento se aplica a Dios con relación a su pueblo, y también a los reyes como David o a los sacerdotes, y ahora en el Evangelio Cristo mismo. Más tarde, al ministerio de Pedro, Jesús le va a decir a Pedro: apacienta mis ovejas. A veces se trata de pastores malos, como recuerda Ezequiel 34, otras el del auténtico pastor. Yahvé en el Antiguo Testamento es el auténtico pastor, Jesús en el Nuevo Testamento. Jesús enumera las cualidades del buen pastor, dice que se preocupa por las ovejas, las defiende, las conoce y es conocido por ellas. Da la vida por ellas, quiere que también otras ovejas vengan y formen un solo redil. Mientras que el pastor mercenario se busca a sí mismo y no se preocupa de las ovejas. Nadie como Jesús puede decir: yo soy el buen pastor. Él puede hablar de esas cualidades porque las cumple perfectamente en su vida. Jesús es el pastor de la humanidad, que le ha encomendado Dios hasta las últimas consecuencias. Él conoce a sus ovejas de igual manera que el Padre le conoce a él y él conoce al Padre. Jesús, buen pastor, es el espejo en que tendríamos que mirarnos todos los que tenemos encargos o ministerios de autoridad o ministerios en relación a otros. En la iglesia, en la parroquia, en la comunidad religiosa, en la familia o en cualquier grupo cristiano. Es bueno que hoy hagamos examen de conciencia, pensando ante todo si en verdad somos nosotros mismos ovejas de Cristo, si lo reconocemos, obedecemos su voz y le seguimos. Pero también en cuanto estamos revestidos de mayor o menor autoridad para con los demás, mirando a las cualidades que Cristo describe y cumple. ¿Somos buenos pastores? Preguntémonos. ¿Nos preocupamos de los demás? ¿Nos sacrificamos por aquellos de los que somos encargados hasta dar la vida por ellos? ¿Les dedicamos gratuitamente nuestro tiempo? En medio de un mundo en que las personas viven aisladas, encerradas en sí mismas, ¿nos conocemos mutuamente? ¿Conocemos a las personas que viven con nosotros en la familia o en el grupo? ¿O vivimos ignorando o permaneciendo indiferentes ante las personas de los demás? ¿Salimos al encuentro de las demás personas que no participan en la comunidad? Cristo, pues, es nuestro pastor. En la Eucaristía nos da su palabra. Nos da Él mismo como palabra que ilumina y alimenta. Y sobre todo nos da su cuerpo y su sangre
para que tengamos fuerzas a lo largo de la jornada. Mostrémonos nuestro agradecimiento. Pidámosle que nos ayude a ser buenos seguidores suyos, imitando también su entrega al servicio de los demás. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.